Muy buenos días, ¿cómo están mis amigos, mis amigas, mamás y papás? También los niños que nos ven en cualquier parte de nuestro bello país. ¿Cómo vamos con ese clima? Bien heladito, Francisco está un poco pues agripado. Vamos a prepararle un tecito. ¿Y qué mejor? Hoy vamos a preparar una sopita de jaiba deliciosa que me va a caer de perla. Exacto, si usted hoy está bien, me hace un poco agripadito, un poco indispuesto de salud, un poco desanimado. Hoy tenemos un menú bien rico, una sopa de jaiba por este lado. Y por el otro lado tenemos... Tenemos esa sopita, perdón, esa cremita deliciosa de brócoli con pollo. Qué rico, muy bien. Esta sopa de hoy me va a caer como dedo al anillo. Como dedo al anillo, como anillo al dedo. Así de eso. Exacto, hoy es viernes y le damos la bienvenida ya al fin de semana. Increíblemente se fue rápido la semana. Mañana celebran el Día de Rey. El Día de los Reyes Magos, yo me confundo. El Día del Rey de Reyes, iba a decir otra vez. Acéptelo, sí, acéptelo, le voy a volver a decirlo. Bueno, el Día de los Reyes Magos es mañana, ¿sí, verdad? Sí, mañana. Así que, si usted tiene planes de salir, ay, yo he escuchado que hay un lugar que van a tener una celebración. Si usted tiene planes de dar un regalo, no tenga pena. Yo soy una persona accesible, acepto muchas regalos. Muchas familias celebran el Día de los Reyes Magos y dan los últimos regalos a los niños. Ay, qué lindo. Una tradición, espero, ¿verdad? Que alguien me tenga un regalo escondido. Todos llevamos un niño por dentro, así que nos pueden dar un regalito. Sí, yo llevo un niño por dentro y por fuera también. Yo llevo uno aquí también por dentro. Lucía, sí sabemos que lleva un niño yo por dentro. Yo llevo aquí un niño, sí, por dentro, sí. No hay duda. Bueno, vamos a comenzar con la primera receta, que vamos sería a con esta la sopa. Vamos con una rica y apetitosa y suculenta sopita de jaiba. Así que vamos a empezar con nuestra fécula de maíz maicena. Miren qué rico. Tenemos 3 cucharadas de fécula de maíz maicena natural, 1 galón de agua, 1 libra de cabeza de pescado, 1 zanahoria grande partida en 4, 1 cebolla grande a la mitad, 4 ramas de apio a la mitad, 1 mazo de culantro, 4 jaibas frescas. Muy bien, tenemos 2 plátanos verdes en cuadritos, 2 papas en cuadritos también, 1 taza de leche de coco y 1 pizca de sal y pimienta. Sopa de jaiba, mis amigos y amigas, qué rico. Exacto, Lucía. Entonces, vamos a empezar con el caldo. Bien importante el caldo para cualquier sopa. El fondo, es lo que se conoce en la cocina, Lucía, como los fondos, que son pues los caldos, ¿verdad? Claro. Bien importante saber hacerlo porque nunca vas a ver igual una sopa con una base de caldo que con una base de agua. Entonces vamos a empezar con el caldo. ¿Y qué lo vamos a hacer? Vamos a arrancar la zanahoria bien limpita. Solo hay que picar la papa, ¿verdad? Exacto. La cebolla. No, voy a empezar, no. Ahorita ocupo el apio. Ah, ¿no vas con la papa? Cebolla. No, ahorita no. El culantro. Y las cabezas. Okay. Básicamente lo que voy a hacer... Lo que vamos a hacer es, pues, pelarlos bien, solo peladitos, y lo vamos a cortar a grosso modo. O sea, no importan los cortes que hagan, solo hagan unos pequeños cortes para que empiece esto a liberar su sabor. Y lo que voy a hacer con este caldo es agregar todo el sabor de estos vegetales, de las cabezas de pescado al caldo. Todo, cuando ustedes compren pescado y lo fileteen, si ustedes lo filetean en casa o si a su familia no le gustan las cabezas, siempre guárdenlas. Las cascas de los camarones, guárdenlas, porque con eso se hacen pues caldos de mariscos. Entonces, vamos a utilizar... Este es un saborizante clásico francés, Lucía, que se llama maripois, que está hecho de zanahoria, cebolla y apio. Entonces, miren, lo voy a cortar así nomás. La cebolla igual la voy a cortar en 4 partes. Nada más voy a asegurarme de quitarle pues la cascarita. Acá rapidito vamos a pelarla. Y como les dije, no necesitan hacer un corte demasiado pequeño, porque igual todo esto lo vamos a desechar. Bien importante que entiendan eso. A la gente no le gusta pues hacer los calditos porque sienten que se pierde, pero realmente vamos a licuarlo, a colarlo después, perdón, y esto se va a tirar. O sea, esto no va a tener absolutamente nada de sabor. Las cabezas de pescado tampoco. Todo ese sabor va a haber sido transferido al caldo, así que ustedes no se preocupen, tirarla ahí en casita. Y como decía Lucía, ando un poquito hoy agripado, así que me disculpo de estar pues con la voz así y la nariz también. Bueno, yo creo que hay que cuidarse mucho la salud y este clima que es pues bien variable. Claro que sí. Entonces, hay que tomar bastante sopitas. Agarramos esto, me lo voy a llevar para la olla. Voy a llevar esto para la olla y lo voy a incorporar, Lucía, también con el apio, las cabezas de pescado y el culantro. A mí me gusta colocarle a la sopa de jaiba, por ejemplo, malanga. Ah, malanga, claro. Malanga, me encanta. Así que le podemos colocar malanga. Vamos a colocar. Hoy el día, la sopa en sí solo va a llevar papa y va a llevar también el plátano. Plátano, zanahoria. Exacto. No, todo esto que le estoy agregando ahorita... ¿Solo vas? Todo esto que le voy agregando ahorita lo voy a colar y lo voy a desechar. Okay. O sea, esto no va a quedar en el producto final. Esto solo es para aromatizar. Para hacer el caldito, exacto.
Entonces agregué culantro, apio, cebolla, zanahoria. Lo voy a poner a fuego alto y lo voy a dejar ahí un par de minutos. Entonces esto va a llevar un ratito. Voy a retirar todo lo que ya utilicé. Y mientras tanto, Lucía, vamos a ir avanzando con la segunda receta del día de hoy. Miren qué fácil, me gusta ese super high. Va viento en popa. Vamos con la segunda receta y esta también incluye pues bastantes ingredientes. Tenemos para empezar nuestra mayonesa Hellmann's con limón, que me encanta. Tenemos una crema de brócoli, qué rico. Media taza de mayonesa Hellmann's con limón. 3 litros de agua. Una cabeza de brócoli picada. Una cebolla picada también. 2 dientes de ajo. Una taza de hojas de espinacas. 2 aguacates en cuadros. Una taza de pavo o pierna de cerdo desmenuzada. La pimienta negra, crema de brócoli. Muy bien, también, si usted no sabía, podemos hacer crema de coliflor. Yo sé que muchas personas creen que la coliflor, pues tal vez un poco insípida, no es rica, es deliciosa. Es deliciosa. A mí me encanta. Si usted sabe prepararla y sabe y tiene la, como mejor dicho, la receta correcta, usted puede preparar deliciosas cosas. Siempre traten de ver, Lucía, es bien importante, vamos a darle un poquito más de agua, bien importante tratar de ver la coliflor como una especie de brócoli blanco, digamos. Sí, lo mismo, es que son familia, ¿verdad? Un brócoli de otro color. ¿Son familia? Son familia, sí. Familia, ¿verdad? Entonces, traten de... A mí me gusta hacer la pizza con la coliflor. Ah, claro que sí. El crust de la pizza, el pancito, sí. Si usted tal vez es alérgico al gluten, no puede consumir el gluten que está en, el trigo. Entonces usted puede hacer una pizza, el crust, el pancito, a base de el brócoli. Exacto. Perdón, la coliflor. De la coliflor, exacto. Entonces no desperdicien siempre la coliflor. Así como hay repollo morado, repollo blanco, traten de ver la coliflor. Uy, me encanta el repollo brócoli, morado. Brócoli. Ok, lo que voy a hacer nada más ahorita, Lucía, es voy a agregar el brócoli, precisamente. Okay. Voy a agregar el brócoli, voy a agregar la cebolla y el ajo, que se vayan cocinando. Nosotros nos vamos a una pausita, la primera, y ya volvemos. Muy bien, vamos a darles un resumen de lo que hemos hecho el día de hoy, viernes, vamos para cerrar la semana. Tenemos una sopa de jaiba que ya comenzamos a elaborar el caldo, que está aquí en esta olla, el salsa. Miren, colocó Francisco la cebolla blanca cortada, ¿verdad?, en cuadros, la zanahoria, el apio, el pescado y el culantro. Exacto. Sí. Cabezas de pescado siempre, preferiblemente que donde está todo el saborcito. La lo cabeza de pescado. Haciendo, recordemos que todo eso que queda ahí, esa zanahoria y todo eso, no va a ir en el producto final. Solo es para saborizar el caldo, todo eso se va a desechar. Va a ir para la basura cuando lo colemos. Ahora esta papita sí la va a llevar la sopa, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es cortándola en cuadritos. En nuestra cultura, Lucía, pues es natural, cuando hacemos cortes para sopa, siempre dejar cortes bien gruesos. Inclusive a veces el plátano se corta solo a la mitad, la papa va bien gruesa, la zanahoria, todo va grueso, pero en otras culturas, mientras cuando es para sopa, es más fino el corte todavía, mucho más fino el corte, porque pues culturalmente para algunas personas la sopa no tiene que ser algo que lleve trozos muy grandes. De hecho, sí, por eso estoy comiendo sopa, porque si yo quiero comer sopa, quiero que sea líquido y quiero que o no haya ningún pues sólido o los sólidos sean bien pequeñitos. Mi mamá siempre decía que, por ejemplo, la cabeza de pescado es importantísima, que los niños la consuman, sí, ¿verdad? La cabeza de pescado es esencial en caldo, todos los nutrientes que trae. Para los niños, para el hierro. Exacto, tiene una cantidad de nutrientes enormes. Ok, tenemos ya nuestra papita, vamos a ver cómo vamos por acá con el resto de la papita. Esto ya es lo que va a llevar la sopita. La sopita va a llevar pues la jaiba, va a llevar esta papita, como les decía, va a llevar el plátano también. Entonces, vamos a cortar delgadita. A mí me gustan las cosas bien delgaditas en las sopitas. Ahí vamos. Bueno, también está ideal para los niños pequeños, ¿verdad? Claro que sí, claro que sí. Vamos con el plátano. Voy a pelar. Ahora, un plátano que está, ¿qué? Este ya casi en camuliano está. Podría ser verde, un poquito más verde. Ya está camuliano. Dependiendo de su preferencia. A mí me gusta camuliano, sí. Ajá, a mí también. Vamos a empezar a pelarlo todo. Miren que en ese embarazo se me ha antojado mucho comer ensalada de repollo, tacos. De repollo. ¿Qué era tacos. Lo que estaba pidiendo el otro día? No me acuerdo. Ah, el soufflé. El soufflé, sí. Nada, ya lo hice en Navidad. Ya lo hice, ya se lo comí. Lo hice el soufflé, qué rico. Y comí bastante tacos en Navidad. Fíjense. Comió tacos. Es que por eso no comí nada más. Por estar comiendo tacos. Porque comí tacos, sí. Está bien. Vamos a también recordarles a nuestros queridos televidentes que más adelante tendremos clases de cocina, pero estamos pendientes siempre de la fecha, porque yo sé que muchas mamás
y también varones que les gusta la cocina, quieren saber, ¿verdad?, cuándo será la próxima clase de cocina. Lo que sí le puedo decir es que hay que estar pendiente del programa porque muy pronto tendremos la primera clase del año, Francisco. Exacto, vamos a empezar a anunciar las primeras clases del año. Va a ser una clase muy especial. Vamos a tratar de reponer la clase que no les pudimos dar el año pasado por motivos de fuerza mayor. Así que estén bien pendientes, por favor, todos ahí en casita. Pendientes de estas clases que ya se vienen. No podemos decirles cuándo va a ser porque queremos que estén ustedes pendientes del programa. Ok, entonces este sí lo vamos a cortar en rodajas. Vamos a pedir en cuadritos, este viene en rodajas. No habría ningún problema también si ustedes quisieran cortar también el plátano en rodajas. Recuerden que igual, mientras más delgadito el corte, a ver, las sopas de por sí tardan un poquito los caldos, pero nosotros podemos achicar el proceso. Lo que pasa es que, como les digo, nosotros estamos acostumbrados a poner piezas grandes de plátano, de papa, de zanahoria, de yuca, de pataste, de lo que sea. Bueno, a mí así me gusta la sopa de Jaime, un poquito de cada cosa, pero no tanto, ¿verdad? Que no sea tanta verdura, sino que plátano, por ejemplo, si no tengo papa, le puedo poner malanga, ¿verdad? Exacto. Yuca, un poquito de yuca. Exacto, y mientras más pequeño el corte, pues aligeramos el proceso. Lógicamente, mientras más pequeño, no va a tardar lo mismo un plátano entero en que cocinarse que este pedacito, ¿verdad? O sea, la cocción, lógicamente, se acelera y nos agiliza el proceso. No tenemos que ver hacer sopas como algo tan tedioso si utilizamos los cortes correctos. Yo les conté que mi esposo, por parte de él, tomaría sopa todos los días. ¿Tomaría sopa todos los días? Todos los días, le encanta la sopa. Y así es mi hija Luciana, come, ¿verdad? Como dicen, lo que se da no se hurta. Tal palo. Tal astilla. Ok, estás utilizando jaiba. También les preguntaban anteriormente, ¿se puede obviamente utilizar el cangrejo? Puede ser cualquier tipo de cangrejo. Uh-huh. Recordemos que la jaiba, pues, es una forma de cangrejo que nosotros tenemos acá. ¿Cuál es la diferencia? Jaiba, cangrejo. Hay diferencias en la forma y en el color y, ¿verdad?, en el tamaño, sí. El sabor va a variar, así como los diferentes tipos de camarón. Uh-huh. Hay ligeros como cambios en el sabor, pero básicamente, pues sigue siendo un crustáceo de la misma especie. Uh-huh. Simplemente cambia la forma, cambia el color, va a cambiar, claro. Y van a haber cambios ligeros también en el sabor. Ok, vamos a ver cómo va por acá. ¿Para qué coloca acá? Recapitulando, aquí tengo... Permisito, Lucía. Cuidado con la pancita. Cuidado con la pancita. Ajá. Tengo mi brócoli, coloqué 2 dientes de ajo, coloqué un poquito de cebolla morada y tengo la espinaca. Voy a esperar que se ablanden un poquito. Ajá. Y lo que voy a hacer con esto es licuarlo. Ahora, le vas a agregar el sabor, que es el cubito de ajo, ¿no? ¿En qué momento? Exacto, se lo voy a agregar cuando yo lo traiga después del licuado. Ahí justo en ese momento se lo voy a agregar. Francisco nos tiene bajo un régimen alimenticio a todos, sí, ya se fijaron, ¿verdad? Claro, todos tienen que comer bien. Bien saludable y bastante alimentos verdes, eso es bueno. Exacto, bastante alimentos verdes porque ya sabemos los excesos que tuvimos nosotros, pues todas estas fiestas y hay que empezar a sacar todo lo malo. Sí, pero yo puedo todavía seguir, ustedes no. Son bromas. Ahí vamos, ya vamos a empezar a hervir nuestro caldo y ya podemos ver que empieza a cambiar de color. Si usted le mete una cuchara y lo prueba, no va a saber mucho porque no está sazonado. Esto, al retirar todo esto, puede ser fácilmente un caldito de marisco o de pescado, si usted le pone un poquito de sal y pimienta y lo va a sazonar. Ahorita no va a tener mucho sabor porque no está sazonado, ¿ok? Entonces vamos a taparlo. Vamos a tapar el brócoli también, ya casi va a estar. Y lo que voy a hacer, lo que restaría hacer es, pues, desmenuzar el pollo. Muy bien. Lo que me falta ahorita es desmenuzar el pollo. El pollo sí lo podemos condimentar, ¿verdad? Sí, este es un pollo. O puede ser un pollo que nos haya sobrado. Exacto, este me quedó a mí de la fiesta. Porque ya había comido demasiado y dije, ay, no, yo ya no quiero ustedes. Entonces lo dejé en la refri y ahorita lo que voy a hacer nada más es desmenuzarlo. Vamos a ver cómo está. Un poquito. Podemos condimentar ese rico pollo agregándole un sazonador de gallina criolla Nor, un cubito de ajo Nor, pimienta. Claro que sí, Lucía. Qué delicia. Uh-huh. Y de hecho eso fue hoy. Lo condimentamos con un poquito de pimienta, sal y cubito de ajo Nor. Qué más, está delicioso. Ahí vamos. Lo vamos a agregar a la mitad de la cocción y va a ser lo que va a ir con nuestra cremita de brócoli. Entonces ya sabemos que hay que dejarlo, si ustedes lo recalentaron, hay que dejarlo un poquito que se enfríe para que no se vayan a quemar a la hora de desmenuzarlo. Y ahí está, así de fácil. Con un tenedorcito vamos sacando toda la carnita, raspando todo el hueso hasta que no queda nada. Y el resto, hay gente que le encanta chupar los huesos, Lucía. Bueno, hay mucha gente que le encanta. Mi hija es una de ellas. Sí, le encanta chupar los huesos. Y yo no los culpo. No los culpo porque es delicioso. A mí no, pero a mi hija sí. Mientras más cerca del hueso, la carne, más rico. Bueno, dicen que en el hueso está el sabor, ¿cómo es, verdad? Exacto. Pero a mí en lo particular me encanta mucho la pechuga de pollo, ¿verdad? Hay gente que dice, no, siempre a mí me encanta. A mí el sabor no me gusta mucho. A mí. Y me encanta el ala, ¿verdad? Esas son mis partes favoritas. No, mi favorita ala y la es la patita. La patita. Entonces ahí vamos. Voy a terminar.
No tiene que esmerarse demasiado, como le digo, porque si tiene un miembro de su casa que le gusta, pues los huesitos, algún niño se lo da para que esté chupando el huesito mientras está la comida lista, para que no esté que tiene mucha hambre. Ahí estamos, ahí lo vamos a dejar. Voy a retirar esto por acá, porque aquí hay una de las personas aquí del set, le gusta los huesitos, ahí se lo voy a guardar. Ahí estamos, voy a dejarlo por acá. Y ahora sí, voy a revisar cómo van mis caldos. Vamos a dejar reposando ahí ese pollito, no se va a ir para ningún lado. Tenemos hoy una sopa de jaiba y tenemos una crema de brócoli. Miren, para que usted escoja cuál quiere preparar hoy, para vencer también ese frío, porque no, creo que cae muy bien una sopita. Claro, vale, sí, la pena. Y también, claro, como está Francisco indispuesto a salud, lo merece. Exactamente, me lo he ganado. Entonces, esto ya lo vamos a dejar un ratitito más bien. Qué rico huele. El brócoli ya está, lo voy a ir a licuar. Ustedes van a una pausita y cuando regresemos vamos a ver cómo vamos con el proceso. De vuelta. Muy bien, ay, ya regresamos de la pausa comercial y este caldo que tenemos, o este fondo, se puede también servir de cabeza de pescado, con zanahoria, cebolla, apio y culantro, está viento en popa. Claro que sí, Lucía. Por este lado lo que tengo ya, pues, es la cremita de de brócoli. Y voy a agregar el aguacate. Nada más, lo único extra que le voy a agregar ahorita es el aguacatito. Ay, está viva esta semilla. Bueno, el aguacate ya se nos estaba pasando un poquito este aguacate. No se preocupen que aquí lo agregamos. Y lo voy a licuar. Bien importante tener cuidado cuando licuan caliente. Cuando vamos a licuar caliente, hay que tener cuidado. Les voy a enseñar una pequeña técnica ahorita para licuar caliente. Ahí está. Vamos a llevar la licuadora. Lo voy a hacer. Tiene un trapito por ahí, Lucía, que me pueda pasar si es tan amable. Aquí está. Muchísimas gracias. Entonces, lo que voy a hacer es colocar sin el taponcito. Simplemente voy a poner el trapo para evitar que salga en el primer impulso y luego lo voy a retirar para que todo el aire caliente salga. Como está caliente, ¿verdad? Sí. Empezamos, ahí está, y lo retiro para que todo, ahí se fijan, todo el calor empieza a salir por arriba. No va a crear demasiada presión. Ese calor puede crear presión y empujar y hacer un desastre, y eso no lo queremos definitivamente. Ahí vamos, le coloqué al inicio solo para que no estallara todo y luego ahí va saliendo, miran, todo el humito, todo el calor. Esa es una técnica que se usa a la hora de licuar caliente. Ahora sí, ahí está. Lo que voy a vamos hacer a ver, ¿qué colocaste en la licuadora para que sepan? Coloqué en la licuadora, recuerden que tenía pues cocinándose el brócoli, espinaca, dientecitos de ajo, tenía también ¿cómo se llama? Tenía también un poquito de cebolla. Y lo licuamos con el aguacate. Entonces voy a regresar esto a la olla rapidito, que esto ya casi que va a estar, así que me lo llevo para allá. Traer para acá, Lucía. Ahí va, calientita esa olla. Eso. Muy bien, perfecto. Vamos a ver que empieza a calentarse un poco. Ya solo faltaría darle el sazón y darle pues la textura, toque y sabor final con la mayonesa Hellmann's. ¿Sería mayonesa Hellmann's con limón, el cubito de ajo honor o no? ¿Cómo dice? ¿Le agregamos más cubito de ajo en oro? Sí, se lo vamos a agregar. Ahorita ya lo vamos a empezar a sazonar en unos segunditos. Ok, vemos el color verde bonito que tiene gracias al brócoli. ¿Qué voy a hacer? Voy a licuar esto. O sea, voy a colarlo, voy a colarlo, esa es la palabra. Entonces, lo que voy a hacer ahorita es colar mi fondo para la sopa de jaiba. ¿Qué es el pescado? Voy a colocar acá el colador. Tenemos pescado, tenemos cebolla, tenemos zanahoria, tenemos apio, un poquito de culantro. Y eso ya hizo lo que tenía que hacer. Ya dejó su sabor al caldo, así que usted no se preocupe, eso va para la basura. Usted no se sienta mal porque no está desperdiciando nada. De hecho, está muy bien aprovechado todo esto, así que no se sienta mal. Voy a regresarlo en la misma ollita, la voy a regresar al sartén. Eso es como un fondo bien fuerte, ¿verdad? Un fondo bien fuerte, exacto. Si le agregáramos un poquito de vino, ya se convertiría en un fumet, que es con un caldo de pescado bien famoso. Ahí está, ahora ya solo tenemos el caldito acá, lo voy a regresar a la otra olla. Y ahí está, esta es la base para mi sopa. Bueno, si fijan, estamos utilizando nuestras ollas Alsasa. Ven que estamos estrenando. Son marmolizadas. ¿Y por qué nos encantan nuestras baterías marmolizadas Alsasa? Bueno, ustedes pueden fijarse ahí, que son resistentes a más de 3,000 ciclos de uso. También mangos aislantes de calor. Me encanta, claro, porque sí, el acabado de piedra marmolizada se ve súper bonito. Se ve hermoso. Resistentes a los rayones siempre y cuando usted utilice las herramientas adecuadas. Nunca se vaya usted, bueno, nunca vaya
a mezclar con espátulas de metal. Y nunca también se lavan las sartenes u ollas cuando están calientes. Exacto. Recordemos también que tienen ese mango, pues, aislante, ¿verdad? El calor. Vamos a ya empezar a sazonar nuestra crema. Aquí le estoy agregando el brócoli. Estamos agregando un cubito de ajo nor. Cubito de ajo nor. Uh-huh. Y vamos a agregar también un poquito de pimienta negra extra. Solo sería un cubito de ajo, no, le agregamos dos. Podemos agregarle un poquito más, si ustedes, pero vamos a ir revisando, porque recuerden que igual falta la mayonesa Hellmann's, esto puede espesar un poco, no queremos demasiado. Vamos a revolver bien. Va. Vamos a agregar ahora sí la mayonesa con limón Hellmann's. Y ahí vamos. Suficiente mayonesa. Qué rico, con limón me gusta porque tiene sabor acidito, rico. Claro que esto nos va a dar el último punto de textura y sabor, Lucía. Bueno, por el otro lado ya voy agregando, me ayuda a revolver un poquito, Lucía, esto. Por el otro lado voy agregando ya la papa, agrego la papa, agrego el plátano a la sopa y voy a agregar las jaibas. Nos vamos a la última pausa cuando regresemos. Estas dos sopitas ya casi que van a estar 100% listas, ya volvemos. Señores, esto ya va a estar, estamos de regreso, tenemos nuestra crema de brócoli con pollo aquí ya lista. Usted puede darle la textura que quiere, si la quiere un poquito más espesa, la dejo otro ratito, si la quiere un poquito más ralita, pues la saca ya como usted quiere. Acá muy bien, lo condimentamos con cubito de ajo nor, pimienta y mayonesa Hellmann's con limón. Claro que sí, Lucía, qué delicia. Ahí va, ya este platanito no se quiere separar, está haciendo la lucha. Ahí vamos, nuestra sopita de jaiba que hicimos el caldito, la tenemos lista por acá. Esto ya va a estar casi todo, va a estar listo ya. Y lo que faltaría de Lucía es emplatar nada más. Miren qué rica crema de brócoli, tiene pollo. Puede ser un pollo asado que nos haya sobrado. Y si no, usted sencillamente pues va a condimentar su pollo con ya sea sazonador de gallina croyanor, un poquito de cubito de ajo nor, pimienta y listo. Exacto, Lucía, como usted gusta. Para los niños es fundamental, es importante que usted sepa que el brócoli contiene bastantes beneficios, nutrientes para el cuerpo, ya sea pues de los adultos y los niños también. Más los niños que ya entran a clases, hay que vitaminarlos, hay que pues asegurarnos que se alimenten muy bien. Recordemos que aunque ellos pues consuman vitaminas, lo mejor está en los alimentos, ¿verdad? Exacto. Y mire, Lucía, qué color tan bello. O sea, aquí no hay nada artificial. Ese color tan lindo que pueden ver por ahí. Es 100% lo que pusimos. Pusimos el brócoli, pusimos la espinaca, todo es 100% natural. Entonces, qué sopa más deliciosa. Muy bien. Ahí está. Eso es. Gracias, Lucía. Entonces, ahora lo que falta a mi otro caldito. Sabemos que estas sopas ya quedan un poquito más ralitas. Este es un caldo, una crema. Entonces, ya lo apago, Lucía. Y apagado, justo cuando lo apagué, le voy a echar la leche de coco. La leche de coco. Porque la leche de coco no soporta temperaturas demasiado alta. Ya le coloqué la fécula de maíz maicena para darle un poquito más de sabor, brillo y que pues agarre otra texturita. Se trabó ese platanito, ahí está peleando. Vamos a revolver bien. Porque se nos va. Tiene plátano, tiene la jaiba, ¿qué más? Le podemos colocar papa, yuca, malanga. Claro que sí, malanga, lo que usted quiera. Pero siempre yo recomiendo, como les decía, cortar esto para acá. Ahí vamos a revolver esto. Solo voy a enjuagar esto rapidito, Lucía, para poder sacarlo, ahí vamos. Bueno, obviamente hicimos esta sopa de jaiba rápidamente para que ustedes tengan la idea. Usted en casa tiene más tiempo de elaborarla, claro, ¿verdad? Y le puede colocar más ingredientes. Exactamente. Recuerde que acá pues nuestro tiempo es limitado para poder mostrarle a ustedes las recetas. Y en casita puede tomarse todo el tiempo del mundo. Mire qué delicia. Qué rico. Así que usted no necesita ir a la playa, a la costa norte, para tomarse una sopita. No necesita ir a ningún lado, pero si puede, vaya. Pues igual podemos ir al sur. Es más, yo tengo que ir a Mapala. ¿Quieren Mapala? Un saludo para la gente linda de Mapala, Nacaome, Choluteca. No sé cómo será el clima ahorita por allá. Espero que a estar más fresco. Mejor que acá. Ahí vamos ya. Esta sopita de jaiba, miren qué delicia. Esas tenacitas me van a apoyar, Lucía. Nos vamos para allá rápidamente. Ya nos vamos para la mesa, para que vean. Y pues terminemos de hacer el control de calidad que tanto nos encanta. Ahí está nuestra sopita de jaiba y nuestra crema de brócoli. Esta semana hemos preparado, para que usted sepa, pues recetas bajas en calorías, livianas, porque nos estamos limpiando nuestro organismo de todo ese cerdito, pavo. Gracias por habernos acompañado toda la semana, la primera semana del año, Lucía, la más importante. Qué bueno que estuvieron con nosotros. Arranquen con el pie derecho, no se rindan. Todas sus metas van a lograrlas. Ustedes pueden, no se rindan. Exacto. Bendiciones, que pasen un feliz día, feliz cumpleaños y hasta el lunes.